También nos encontramos con Jorge Bonifacio de los Tigres del Licey. Jorge, tus números de poder, vimos un aumento en tus números de poder en esta pasada temporada en AA. ¿A qué se debió ese progreso? ¿Una mejoría de tu técnica o un aumento de tu fuerza? No, una mejoría de mi técnica, al punto donde yo ya le estaba dando la pelota, le daba un poquito más adelante y ya la fuerza que siempre, gracias a Dios, he tenido, me ayudó. Tu promedio siempre fue por encima de los 280 en tu primera temporada en las menores. Ahora tu promedio es de 230, 240 en AA. ¿Cuál ha sido el motivo de ese descenso? ¿Qué te digo? La inconsistencia que he tenido, pero ya los años que vienen ya estoy trabajando para eso, para ya mejorar ese 230 y 240, que no es bueno. ¿Tú estás incluido en el roster de 40 de los Reales? Sí. ¿Qué anticipas de esa experiencia de invitación a los campos de entrenamiento y todo eso? Fue muy buena porque con los veteranos y eso, ellos me ayudaban, me decían cómo son las cosas para que me vaya preparando. Cuando Dios me dé la oportunidad y el equipo de ya jugar allá en Grandes Ligas. ¿Cómo te cayó el triunfo de los Reales de Kansas City? ¿Ese juego lo seguiste por televisión? Sí, lo estaba viendo anoche. Fue un tremendo juego de yo venir de atrás como lo estaban haciendo los juegos pasados, que nunca se rindieron y dieron lo mejor de sí. No, una serie que se definió siempre, no era apta para cardíacos, ¿eh? No, ellos siempre venían de atrás, no importaban, no tuvieron presión nunca y obtuvieron el triunfo. ¿Cuáles son tus planes, tu plan de trabajo? ¿Cuál es tu plan de trabajo para esta temporada en la Liga Dominicana? ¿Qué aspectos de tu juego tú crees que necesitas mejorar? Seguir trabajando eso, meterme en conteo y seguir trabajando en dar, batear línea duro, que sea lo que Dios quiera. ¿Tú piensas desarrollarte como un jugador distinto a tu hermano Emilio, que sobresale por su versatilidad y su velocidad? Sí, somos diferentes porque yo no corro como él y yo trato de llevar la bola más grave. Quiero ser un bateador de eso y de traer carrera. Bien, y finalmente, ¿cómo ves a los Tigres del Licey para esta temporada? Está muy bien, hemos tenido un esloncito, pero vamos para adelante. Hoy vamos con todo a ganar este partido y a comenzar desde hoy para adelante. Muchísimas gracias. Gracias a usted.